Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de admisión 31 de mayo. Olivio López Mújica, diputado local del PRI, consideró atinadas las modificaciones a la reforma político electoral aprobadas ayer por los legisladores con 24 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. Incluye la reelección de diputados y ayuntamientos. La Constitución dice, podrán reelegirse los presidentes municipales por 2 periodos. Ahí no puedes ir en contra de la Constitución. Tiene que haber una disposición constitucional local que diga los presidentes tienen que o podrán reelegirse por 2 periodos. El legislador priista dijo que se descartó aprobar la reelección de gobernadores. Bueno, es un periodo de 6 años, es un manejo de recursos más amplio. Yo creo que está bien. Nosotros tenemos una tradición dura con el tema de la reelección. La reelección existía a nivel legislativo después de la Revolución. En los 30 se elimina esta disposición y se establece la no reelección para todos los cargos. López Mújica señaló para quienes deseen reelegirse deberán existir una limitante antes de iniciar su campaña. Tendrá que haber una disposición que limite la cantidad de días de campaña oficial, ¿verdad? Si para un presidente municipal que va a competir un candidato son 2 meses... bueno, para el que se va a reelegir tendrá que haber 15 días. ¿Por qué? Porque ese ya tiene 3 años en el encargo. Opino que se deben poner algunos requisitos para evitar que se perpetúen personajes que no hagan nada durante su mandato. La ley local puede decir, los candidatos que quieran participar en cualquier tema tendrán que registrar ante el órgano electoral sus propuestas. Y entonces cuando vayas al tercer año, el ciudadano podrá ir a ver cuáles fueron las propuestas y ver qué hizo sobre lo que dijo. Concluyó, la reelección puede perfeccionar los órganos electorales si es que está acompañada por una profesionalización del poder legislativo. Con información de Felipe Bárcenas, informa cuasartv.